sensualidad de la mona en la entrada que hace así de... Sensualidad de esta mona, pero nuestro otro mono nos salió muy defectuoso. Pues sí. No, lo que es verdad del otro mono, o sea, se alias Marta Guzmán, es que ven que hemos dicho en este programa que Marta es autosustentable, ¿no? Sí. Se cuenta sus chistes y se ríe sola. Y se aplaude y así. Bueno, es tan autosustentable y es tan divertida que ¿qué creen que tiene? ¿Qué? Divertículos. Ah, oye, pero le dio fuerte, o sea, el viernes y le empezó el dolor. No, no, pero es que ustedes tenían que verla cómo salió de este, le digo, está loca de venir a trabajar de esa manera. Se fue de aquí doblada. En silla de ruedas. Y luego se subió a la silla, pero doblada. Bueno, ella ya ven que es encorvadita, ¿no? Sí, encorvadita. Más doblada. Pero está bien, está bien. Martucha, pero está bien, ¿no? Está mejor, se siente mejor, Martucha. ¡Mua! Besote, aquí ya sabes, uno que pues aquí el sustituto. La sustituta. La sustituta. Favorita. No decir... Pero bueno, está bien. Gracias por preguntar por el mono de alambre. Está muy bien, ahí va. Verónica, nadie preguntó por ella. Perdón, perdónenme que haya mentido de esa manera, querido público. Nadie preguntó por ella. Perdón. No es cierto, sí, mono bonito. Te mandamos besos. ¿Cómo eres hojaldra? Sí preguntaron. No la podía dejar. Sí, su tía preguntó por ella. Su tía, sí. Fue, su tía. Ah, fue ella, claro. Oigan, ¿y qué creen? ¿Qué? A ustedes, en nuestro zoológico de confianza. Compañeros, ustedes que nos han visto llegar aquí antes de pasar por el área de Tlapalería, ¿ustedes creen que el maquillaje hace magia? ¡Súper sí! ¡Sí! ¡Sí! Mira, Lalo, yo te he visto pasar por maquillaje. ¿Eh? Es que claro. O sea, ¿ustedes podrían mejorar, compañeros? Obvio. Están esperando. Mona, ¿tú qué crees? No, lo que pasa es que claro, todos ellos nos han visto y llegamos... Bueno, es que yo siempre llego con pestaña, entonces la pestaña sí te hace un paro, un gran paro. Puedes llegar con la cara lavada. Pero Mona, sin pestaña, ¿no? Oye, Mona, ¿podemos...? O sea, ¿ves que yo tengo mi canal de YouTube? ¿Que me las quité? ¿Un día en mi canal? ¡Híjole! ¡Sí! ¿Pero qué necesidad? Ay, no más, porque eso sí sería una primicia mundial. No, sí, pues sí, sí me la quito. O sea, te la quitas y te la vuelves a poner, o sea, okay, nada. Ok, ah, ok, ok. Nomás para ver si tienes párpado. A ver si tengo párpado. A lo mejor Mona no tiene párpados. Oye, pero ¿a poco no les ha pasado ahí a personas que nos ven o aquí que de repente ven una chava sin maquillaje y dicen... Se ve hasta mejor. Sí. ¿Verdad? Sí. Juega para un lado o para otro. Pero también no te ha pasado que de repente te ven sin maquillaje y te dicen... ¿Te estás enferma? Sí, sí, sí. Así de casi que te estás muriendo. ¿Estás llorando? Sí, es cierto. No, es que no me maquillaba. Pero yo creo que en general los hombres prefieren a las mujeres sin tanto maquillaje. Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a ver si es cierto. Echen este videito. De un señor que demandó a la esposa... Que si hacía esas cosas, se casaron y el día que la vio sin maquillaje la demandó porque estaba bien fea. ¡Ay, qué culé! No, porque ella lo engañó. Claro. Bueno, pero pues qué. O sea, tú, por ejemplo, no engañas a nadie. No. O sea, lo que ves es lo que tienes. Es lo que hay. Y lo que no ves, pues está peor. ¡Qué idiota! Pero a ver, usted, el maquillaje. Tú llegas sin pestaña, llegas cara lavada. Yo también. Cara lavada. Sí, no, sí, tenemos... Sí, saliendo de la regadera. Tenemos literal una valentía brutal que salimos a la calle sin una gota de maquillaje. Pero... Y guácala, dice el insecto palo. Pero el cubrebocas ayuda, ¿no? Y los lentes. O sea, yo lentes y cubrebocas, nadie sabe quién soy. Exacto. Tú, o sea, ¿te despiertas y te pones la pestaña o duermes con ¿Duermes pestaña? Con... No, 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 me la quito. No, no, me lavo la cara, sí, me lavo la cara. Sí, pero no dijiste de la pestaña, güey. No, la pestaña a veces me la quito y a veces no. ¿Sabes qué pasa? Que me las pego porque a mí las que son permanentes me irrita mucho el... Pues a todo el mundo, yo creo, ¿no? Por eso no, es así. Y entonces, sí, esas sí, oye, las hago, Mona, no le pero, hago. ¿Y qué pasa cuando te ven sin pestaña? Te dicen, ay, ¿te vas a morir? ¿O qué te fíjate, dicen? Que estás llorando, ¿lloraste? ¿Lloraste? ¿Qué pasó? Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, mi novio. ¿Qué? Mi novio. ¿Qué? Canelo, ¿qué? Mi novio. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Tú qué? ¿Qué? El Mon Amour, el Mon Amour. Ah, el Mon Amour. No, ya tienes confianza y ya estás con claro, cara de cara lavada. Canelo llorando ahorita, mamares. Ay, Canelo no le echa ganas. Canelo no le echa ganas. Bueno, y entonces este, Mon Amour. No, pero ya el Mon Amour ya me ve sin pintura, sin nada y ya, pues oye, ya es la confianza, pues ya no te está poniendo pestaña con claro. Sí, tengo una pregunta, porque, o sea, ¿qué pasa? Uno aquí trae la pestaña muy pegadita y ya, todo bien. Pero luego ya cuando estás más en la guerra, en el campo de acción, en la batalla, ¿qué pasa si pierdes una o se te despega tantito? No, 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 es una tragedia. Ajá. No, tragedia, no. ¿Y qué haces? No, pues agarra un buen pero no te da, sí, pero no te das cuenta, mana. ¿Y qué tal, sí, qué tal que están en el viaje romántico, en la playa,
Y entonces, pues, por más que te quieras, estás entre sudando y que te metes al mar y te salpica. Y estás totalmente desmaquillada. ¿Qué pasa ¿Qué ahí? Pasa? No, pues ahí ya yo no sí hay otra. Sí. Oye, no, y en no. El jacuzzi, maná, te metes al jacuzzi y de repente un ojo. Así, la pinche pestaña y así. No, hay veces que ya ni modo. No, pero a ver, espérame. Ok, quien se pone la base y luego el polvo y el adelgazamiento de acá, entonces te quieres hacer acá más, ¿no? Sí, perfilar. Perfilar, exactamente. Sí. Ya todo eso, en verdad, cuando vuelves a la normalidad, sí es un cambio muy fuerte. No, es que el maquillaje fuerte. Se hace ya deja un la super pestaña. Paro. Pero fíjense, esto lo decía Chanel, creo. No, Estee Lauder, que decía que el mejor maquillaje es aquel que no parezca que estás maquillada. Claro. Sí. Ay, sí. Ese. Que te veas muy mona, sí. ¿No? Pero que la magia esté escondida. Porque pues no le puedes enseñar el zipper al muñequito. Mira, ¿sabes quién lo hace maravilloso? Estaba viendo una serie de Nicole Kidman. Reciente. Uy, con la que sale con Hugh Grant. Ah, esa, mira. Esta no deja de soñar con Hugh Grant. No, 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 una qué serie, tienen que verla. Pero en verdad, tú la analizas y tiene una cara preciosa, sí, efectivamente, pero tiene pestaña postiza que parece que no, sí, tiene su sombrita, o sea, parece, todo que no. Tú dices, natural, natural, cara lavada, y no. Pues no es la magia. Pero es la magia. Del maquillaje. Efectivamente. Y de la iluminación. ¿Y qué es la magia? Si la entendemos como la ciencia oculta, es toda creencia y prácticas que buscan producir resultados sobrenaturales mediante rituales, conjuros, evocaciones. Vámonos. Ahí entra la magia negra, los amarres, los conjuros, la magia blanca. ¡Ay, ¿qué no. opinas, bruja? Te hablan, mona. Pues yo creo... Yo con eso de... No, pero... con eso de que es que le hicieron un hechizo aquí, un amarre aquí o algo aquí en la casa y por eso nos va mal. Yo soy bien escéptica con eso. Yo no. Yo también soy escéptica, yo también no creo, pero sí, si encuentro, haz de cuenta, en mi casa, un espejito roto con tierra negra y una foto mía, sí me asusto, güey. Ah, no, claro. Claro. Oye, yo tengo un amigo que andaba con una santera. Híjole. Y entonces de repente ya se pelean y él dice, pues me llevo mis cosas, era una cubana, me llevo mis cosas, no sé qué. Y entra al closet y se encuentra una sopera con un pajarito muerto, sí, claro. Una foto de él con su ex sin cara, a mí esas cosas sí me hacen... Sí, pero sí es importante distinguir entre la santería, que es toda una religión, con rituales que involucran muchas veces el asesinato de animales, gallinas, conejos, pajaritos. Otra cosa son las curanderas y los curanderos, pareciera que hacen magia, pero tienen una forma de... experimentar con plantas, con tés, con hojas, y tienen otra forma de curar, que no es la alopática, ¿no? Y tercero está la magia. Magia, magia, ¿cómo se le conoce? Del mago que, ¡pum!, un hechizo, abracadabra, sí, o David Copperfield, sí. O eso que es específico. ¿No? Mis queridos Joe y Moy, síganlos en sus cuentas, que son lo máximo, ese par de hermanos, que hacen magia y hacen magia blanca, pues, por así decirlo. Exacto, espectáculo. ¿No? Sí, bueno, es que, sí, mira, fíjate, por ejemplo, existen lugares famosísimos por el manejo de esta magia. En México tenemos Catemaco, en Veracruz. Ya saben que su tradición comenzó cuando el brujo mayor Gonzalo Aguirre organizó una convención de brujería en 1970 y desde entonces la reputación nacional e internacional de Catemaco ha ido en aumento. De estas cosas es siempre tener flores frescas, prender un incienso, o sea, sí siento que eso sí te cambia la energía del lugar. ¿Saben? Hay lugares que entras y dices, ¡ay! Sientes la densidad del espacio. Sí, sí, eso sí. ¿No? Entonces, o sea, tirarle buena onda a las cosas como las flores, incienso, velitas... Eso está bonito. Pues es que si hay energía buena y energía mala, ¿eh? Sí, la energía mala se siente, como dices, la densidad de personas, de lugares, de... Ay, sí, para que veas. Bueno, un día nos pasó aquí, ¿verdad, mana? Una persona que vino a que fuese entrevistado y fue así como de... Oh, se fue y sentimos. No, hombre, luego te decimos el apellido. Oye, hablando de esto... Ya habíamos platicado de la manita esta, ¿no? Del metal, que ahora como que se le conoce así y todas las chicas fresas salen así en sus fotos. No es metal. Las manitas de la... ¿No? O sea, viendo a Belinda así. No, pero esta sale porque Ronnie James Dio, su abuela, le decía que
así se quitaba el mal de ojo. Que le echaba a la gente, él estaba en los escenarios y les hacía así. Viene de la abuela. Y entonces ya sé que se quedó como el signo del metal. Yo aquí lo que les hago al staff es con todos los dedos agachados, pero es para su mal de ojo, compañero. Sí, para que no se eche su mal de ojo. Así. Pachito, lo que pasa es que ya tiene artritis. Y un ojo, porque ya ese es que la regó y se dio un madrazo. Por hacer mal de ojo te quedaste con uno nomás. ¿Ya ves? Oigan, exacto. Y bueno, fíjense el uso que le dio a la magia este hombre. En agosto del 95, Futanga intervenir para liquidar la enorme deuda del mago, pero jamás lo capturaron porque para ese entonces Sissoko pues ya andaba, miren, andaba en Cozumel tomándose una piñita colada, sabrosa. No, oye, ese Sissoko no era mago, era un genio. Pues sí, era un criminal. Y el gerente era un imbécil. Exacto. O sea, era brillante, completamente.